Haciendo test sí hay bastante gente. Haciendo TDD ya menos. De hecho, es una de las cosas que preguntaba en la charla. Cuando preguntaba por los test, había muchas manos, pero en TDD no sé qué pasaba. Debía picarles aquí en la esquina que bajaban enseguida la mano. La más típica es que no hay tiempo. Luego, a veces, alguna vez he decidido hacer test y la respuesta ha sido, caramba, va sobrado. O sea, es como, se ve como algo que dificulta la tarea de desarrollar en vez de ayudar. Pues el mayor argumento es el tiempo desde que entregas el producto hasta que todo ya funciona correctamente. Actualmente, muchos equipos ya dan por supuesto que cuando ha terminado el desarrollo, los 2 meses siguientes son para resolver problemas. Sin embargo, si haces test bien hechos si y tienes todo el código con una cobertura decente, esos 2 meses pueden fácilmente reducirse a una semana. Entonces, no hay tiempo por una parte, pero sí que hay tiempo luego por otra.